Este video es patrocinado por Magenta Capital, una empresa que combina la tecnología de una fintech con las prestaciones y servicios de un banco suizo. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo, en www.magentacapital.cl. Simple, rápido, inmediato. Bienvenidos al Nacional Libertario. Bueno, se nos cayó Antonio. Hay que reconocerlo, Antonio, que había llegado puntual y se le cayó la señal probablemente. Por eso, claro. Exactamente. Estaba arreglando el asunto de la señal. ¿Sí? Debe estar haciendo puerta a puerta, quizás. Empecemos agradeciendo, por supuesto, a Magenta Capital, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile, a través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Es raro, yo hice una compartida de pantalla de Magenta en el Twitter y nadie me quería creer de que se podía abrir desde Chile una cuenta de banco suizo. No es broma. Pero bueno, damas y caballeros, todavía no sé cuándo reconecta Antonio, sí. Así que, bueno, permítanme hacer la introducción. Usted sabe que hay grandes bestias en la historia de la humanidad. De Gengis Khan se decía entonces de que ante las ciudades de sus enemigos los mataba a todos y hacía pirámides de calavera. ¿Conocía esa historia de los mongoles, no? Sí, sí, sí. Que Gengis Khan mató un cuarto de la población del mundo. O sea, fue una cuestión bestial. O sea, Hitler, Adolf, o sea, Stalin, pero son unos niños de pecho al lado de Gengis Khan. Pero Gengis Khan se enmarca entonces aquí en una galería de personas como exactamente Hitler, Mao Zedong, Stalin, Pol Pot, Idi Amin, que incluso se comía a sus ministros. O sea, gente toda muy, 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 muy comilfo, muy de toda una vida, muy de izquierda, etc. No Gengis Khan, porque Gengis Khan, a ese hay que reconocerle que probablemente no era muy dado a la repartija de lo ajeno, él creía que todo lo ajeno era suyo, ¿no? Lo cual también lo hace un poquitito de izquierda. Y cuando tú piensas en todas estas figuras así, la verdad es que te das cuenta de hasta qué punto una política chilena puede ponerse absolutamente gaga. Pamela Giles, Piñera va a ser recordado como uno de los personajes más sanguinarios de la historia. ella lo dice, ¿no? Ella. Sí, sí. Claro. La que estuvo en Libia entrenándose con Gaddafi. Claro. Supuestamente, yo creo que es un claro. Mito. O sea, no, pero bueno. Que imagínate, junto los gringos hoy en día, los europeos, los asiáticos, junto con Adolfo Hitler, José Stalin, Mao Zedong, entonces tienen a Sebastián Piñera en la lista de Piñera, los genocidas claro, más grandes de la historia. Claro, el más sanguinario. Claro. Claro. Es que no, Tony Chalupa. Claro. Es que no tiene vergüenza. Es una, claro. ¿Ah? Un circo. No tiene vergüenza. Ella pertenece a un circo, claro. El tema es que evidentemente aquí en Chile, y nadie la saca a pasear de la prensa. O sea, con una cuestión así, la verdad es que tú lo primero que haces, si eres pariente cercano, es empezar a llamar al tribunal de familia o a los abogados de familia para ver si la podéis poner bajo interdicción. Por supuesto. Bueno, ella juega mucho a la loca. ¿Ah? Bueno, que ella juega a eso. ¿Ah? Ella tiene un personaje que es eso que tú ves, y detrás de eso hay una mujer maquiavélica. Yo creo que está loca de verdad. Creo que está esquizofrénica de verdad. Y ella cree que, claro, que Piñera es más sanguinario que su héroe marxista, ¿no? Ahora, la izquierda en general está en ese delirio. O sea, no es un tema. Yo hablaría de un trastorno generalizado en nuestro país. Sí, ah, pero claro. hay gente que dice, no, que Piñera asesino, sí, sabemos a lo que se refiere. Pero venir a decir que Piñera va a ser recordado uno de los personajes más sanguinarios de la historia, pero de la historia, ¿me entendió, no? La historia, claro, que ha muerto millones, muchos millones. Pero
Pero si Piñera no es capaz ni siquiera de rascarse, weón, cuando le pica, weón, por miedo a matar una pulga, weón. Sí. ¿No? O sea, si hay un tipo mamerto, pusilánime, cobarde, claro. Capaz de derramarse. Una gallina, weón. Claro. Una gallina, weón. Y Pamela Giles lo pone ahí como si él fuese entonces Es que es el doble discurso orwelliano. El tipo más, llámale pacífico, por lo pelotudo, el tipo que no ha sido capaz de ejercer la fuerza del Estado, que es lo que le corresponde, ella lo sitúa como uno de los asesinos más grandes de la historia. Ahí está el doble discurso. Que por lo demás, más interesante que una de las lo que le voy a decir es que una de las fuerzas políticas que más ha contribuido a que en Chile se profundice el baño de sangre, sobre todo en el sur, es precisamente la fuerza política que representa Pamela Giles. No es la que más lo ha hecho, pero va a entrar a la historia como de una de las que más ha contribuido a la división nacional, a que nos agarremos a coscacho entre chilenos y a que en el sur se mate. Precisamente el conglomerado de ella. Por supuesto. Lo irónico es que Piñera sí ha matado por pasividad. Por supuesto. Lógico. Por no haberles aplicado la fuerza. O sea, el problema de Piñera es que si hace algo, tiene que aplicar la fuerza y muere gente. Y si no hace nada, siguen aplicando estos giles, o estas giles, la fuerza y muere gente. Pero te das cuenta. Bueno, esto viene de gente que se identifica entonces como de género fluido, que no saben si son hombrecitos o mujercitas. Por supuesto. Que no son capaces de diferenciar un árbol de una vaca. Entonces, no diferencia el bien del mal. Claro, evidentemente que llega un momento en que efectivamente dicen, ¿sabes qué más? Bueno, nombremos, digamos que Piñera es un tipo sanguinario y asesino. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, pues, y decirle a un weón que es una weona. Y por ley te pueden obligar a creerlo. Entonces, ¿por qué no este tipo de cosas? Si al final la locura también es sistémica en este momento en Chile, pues, si es parte de la ley. Lógico. ¿No? Por la actitud de ella, ¿sí? Por su actitud, ella forma parte, digamos, silenciosa, pero activa, del frente ¿silenciosa? Insurgente que hay en Chile. Del frente insurgente, pues. Porque ella, ¿silenciosa? Bueno, me refiero a que nos dice que es parte del frente insurgente, pero lo es, ciertamente. Una de las cosas es permanentemente el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿no? Claro. O sea, ahora, interesante este país da una cosa muy interesante. Por un lado, la izquierda, digamos que la enfermedad, por así decirlo, es esta psicopatía, esta sociopatía, esta cosa media esquizofrénica, y la derecha es la mitomanía. O sea, ¿qué manera de mentir? Y la razón por la que el presidente en parte está en esta situación y lo acusan de esta manera es porque es gratis. Nadie sale desde el gobierno a desmentir esta clase de declaraciones. No, ni a querellarse. Es patético. No, ni siquiera a querellarse. Uh-huh. Y la verdad es que tú tenías un país que en general está bien gagada. Porque si piensas tú, resulta de que un tipo que está entonces trabajando activamente para destruir la soberanía del país, que es Aucán Huilcamán, es recibido entonces en el cuartel general de la gente que está encargada constitucionalmente de conservar la soberanía nacional, que es el Ejército de Chile. El papá de un narcotraficante, según el Ministerio Público, entonces recibió prácticamente con honores en el regimiento Tucapel de Temuco. Y él no representa nada. Él no representa a nadie. Representa a los europeos en este conflicto. No nos olvidemos de que. Lógico. Sí, oye, Antonio, ¿por qué no pones la cámara para que te veamos a vos? Gracias. Bueno, estoy haciendo campaña. De hecho, está haciendo campaña. Me podría hacer la paleteada, ponerme un minutito la foto en grande. ¿Ah? Ni siquiera me mandáis las fotos. La pantalla. ¿Okay? Sí, me estáis sacando el tema, le estoy pegando al ejército.
pero no, pero déjame pegarle después, al ejército un rato. Después de este tema, ahí ayúdame para mostrarle a la gente lo que estoy, pues, porque estoy transmitiendo desde acá. Ya, de acuerdo. Pero el ejército se merece su aporreo también, sí, porque es muy diplomático. Muy diplomático el general a cargo, pero la verdad es que hay veces en que uno esperaría una cuestión un poco menos diplomática. Especialmente para mandar los mensajes adecuados. Sí, también a la gente que hace un punto de prensa fuera del regimiento, no invitáis a entrar a un tipo que está trabajando activamente en la sedición nacional y lo pasea por invita los salones del regimiento. Pero ese es mi punto. Yo cuando veo esa, cuando escucho eso, cuando veo eso, finalmente uno no dice, acá es tontera, esto no es tontera. El ejército está compuesto por gente profesional, profesionales de la seguridad nacional. Entonces ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Y eso es lo que a mí me deja, claro, me da un escalofrío. No, porque lo que pasa, no sé lo que pasa está es que pasando. ¿Cuál es el mensaje? Si ese es el tema. Si al final los militares hablan, y cuando hablan, hablan de manera encapsulada. No hablan abiertamente. Entonces, quizás debamos pensar un poquitito en cuál es el mensaje que mandó el general. El general dijo, ¿sabes qué más? Nosotros nos mandaron aquí a hacer el tema del COVID. Y vamos a hacer lo que nos mandó el presidente. Porque Aucango y Camana había dicho no, que los militares no iban a obedecer la orden del presidente. No, dijo, no, nosotros vamos a obedecer la orden del presidente. De acuerdo. Entonces lo paseó por el regimiento. O por la comandancia. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Y para quién es el mensaje? Probablemente el mensaje sea entonces para la moneda. Fundamentalmente. Debería ser. Porque aquí hay que pedir por abajo, que leer un poquitito entre líneas. Pues no me puedo llegar a imaginar que esta cuestión haya sido simplemente porque el señor general haya creído de que es una buena idea entonces el hacer buenas migas con la gente que quiere partir a Chile en dos y que está atacando, quiere eliminarlos a ellos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, a todo esto, sí. Y nuestra señora Pamela Gile, yo no sé si de oficio si tienen que actuarlo. ¿Por qué los fiscales pueden actuar de oficio y los psiquiatras no? ¿Ah? ¿Y tú, médico legal? Sí, digo yo. Así como de pasadita, ¿no? Que porque esta mujer, bueno, está a cargo de... Es parte del aparato que está a cargo del país. Oye, a ti cuando tú entras, cuando... A todos nos ha pasado, los que hemos trabajado de hormiguita, sobre todo, ¿no es cierto?, en alguna empresa. Uno antes de una de las pruebas que uno le hacen cuando uno postula es un test psicológico, ¿no es cierto? Y hay empresas donde también te hacen test de drogas. Entonces, uno no entiende, supuestamente el servicio público es una de las actividades más importantes y relevantes para un país y no se hace ninguna clase de control de esa naturaleza. Lo único que vale es la farandulización de los votos. Y eso lo estoy viendo yo ahora en campaña. Y nada más. Eso es lo único que importa. A ver, pero si esta mujer ya trató de prostituirse por un voto. ¿No? Sí. De hecho, lo consiguió. Deberíamos preguntarle a Moreira si está contento con el voto, con la contraprestación. ¿No? Porque le dio el voto. Claro. Queremos suponer entonces, yo honestamente. Yo honestamente no soy del tipo de personas que consume productos vencidos, pero Moreira, quién sabe. porque digámoslo así, claro. La fecha de vencimiento de la Pamela Gil. Sí, claro. No. No, mi madre decía, no se cuece un hervor, mijito. No se cuece un hervor, no hay que gallina vieja. Claro, no está buena ni para cazuela. No. Entonces uno raro y uno ve a Moreira y si yo me acuerdo esos dichos del campo, uno dice, oye, a güey viejo, un buen pasto tierno. Pero este pasto ya creció en tiempo los faraones.
Así que, pero bueno, cada loco con su tema, y como dicen por ahí, sí, como en Santiago, cada oveja con su pareja. Y pasemos entonces al siguiente tema que nos convoca, que es de absoluta relevancia nacional e internacional, que probablemente tenga a CNN muy, muy preocupado durante la próxima semana, y que es entonces el pendón de Antonio. Muestra tu pendón, Antonio. Ya, gracias. Deja de pinchar ahí para que la gente lo vea. No, pues vamos a poner el pendón de Antonio, porque Antonio está de candidato a concejal. Ya. Oye, estamos acá un grupo, me está acompañando un grupito, ahí se pueden ver cuatro personas, en otro lado andan seis dando vueltas. Vuelta. Chuta. Ahora sí. A ver. Si me pescan. ¿Ah? Están ahí, no, lo estoy pinchando para que lo den vuelta. Ahí lo están dando vuelta, mira. Estamos acá en La Reina, de hecho por eso estoy transmitiendo desde el McDonald's. Ahí está. ¿Y qué ofrece en tu campaña, Antonio? Porque todos ofrecen cosas, ¿no? Yo, mi campaña. Candidato que dice, mi campaña es integral. Hice una bajada discursiva. Me centré en los tres elementos de los valores que defendemos, y bueno, Johan y tú también, Juan, defiende, ¿no es cierto? Que es la libertad, el patriotismo y las tradiciones de nuestro país. Y cada propuesta va en esa línea. O sea, claramente el tema de tradición y los valores conservadores. Estamos viendo temas de aumentar los espacios para la familia, en el tema, digamos, más de libertad, el fomentar el emprendimiento y el trabajo, que es una preocupación de mucha gente en La Reina, y sobre todo el tema, digamos, más de patriotismo, de soberanía. Estamos apostando a los temas de seguridad, ¿no es cierto?, a la soberanía de la comuna, valga la, ¿no es cierto?, la aproximación. Y en eso estamos ahora, pues estamos acá en terreno. De hecho, por eso me estoy transmitiendo de esta manera improvisada y siempre pidiéndole las disculpas pertinentes a Johannes por interno, pero claro, estamos acá en terreno, ingeniándolas para participar del programa y a la vez hacer estar acá hablando con la gente, conversando. De hecho, terminado el programa, me voy para abajo también. Bueno, y aprovechándome también. Yo estaba pensando en un aviso al diario, donde decían, joven de lengua larga y jugosa se busca para trabajo de oficina. Para cerrar sobre. al final, man, oye, todos ofrecen cosas, pero si esto son pegas, lo que tú estás haciendo, lo que vamos a hacer candidato, lo que hacemos es ponernos ahí y decir: somos el joven con lengua larga y jugosa, man, que va a ir entonces a cerrar sobre en el caso de que ustedes crean de que seamos los mejores para la pega. Pero sí, es un trabajo no menor el de la campaña. Bueno, para eso después se pueden tirar las pelotas buenas el resto del tiempo. Pero mira, si al final uno decide partir de manera, yo soy partir por concejal, por un tema también de que este cuento de pegarse a veces el salto tan rápido, es complicado. Hay una tentación que yo, de hecho, y le hice hasta una aproximación de un punto de vista espiritual, de la tentación del poder, que no es conveniente, sobre todo si uno es joven, llegar a ingresar. Tú ves hoy día cómo está Boric, cómo está Jackson, personas absolutamente enviciadas en lo que es el poder. Pamela Giles también es un ejemplo. Entonces yo creo que partir así, claramente mis trabajos no son el trabajo de un estadista, pero estoy haciendo ciertas pegas que son bien interesantes y bien formativas, ¿no es cierto? Fiscalizando, haciéndole propuestas al alcalde y conversando con la gente. Que está bien, la tarea más importante del concejal es evidentemente fiscalizar de que no se arranquen con los tarros en la administración municipal. Por supuesto, y si en lo poco, y este es el mensaje, si en lo poco soy capaz de ser, no solamente consecuente, de ser honrado, significa que ya puedo estar preparado para ir dando ciertos pasos, avanzando ciertos peldaños. Y eso es lo que le quiero demostrar a la gente, partiendo desde acá. Bueno, todo el mundo que tiene algún interés por la política debiese considerar siempre la posibilidad o la necesidad de entrar y hacer ese trabajo que está haciendo Antonio, que es el de presentarse en algún momento a un cargo público. ¿Por qué? Porque es la única manera de ir renovando la base de autoridades del país. Y no es esa cuestión que tenemos nosotros, donde
donde hasta cierto punto tú miras la televisión y ves las mismas caras hace 30 años. Mm. Es como preocupante, ¿no? Estamos en un inmovilismo que yo creo que ha sido la causa de muchos de los problemas que tenemos, ¿no? Porque el hecho de que no tengas renovación en el personal, primero te permite otros niveles de corrupción y de creación de redes. Claro. ¿No? Y por otro lado, la gente se ciega, deja de ver los problemas, porque están entonces en un mundo que tiene una dinámica aparte. Pero bueno, pasemos al siguiente tema que quería compartir con ustedes, que es entonces, tú sabes que hay en este momento una guerra musical en torno a Cuba, porque, aguántate un segundo, ¿dónde tenía la pantalla? Porque resulta que apareció este video, este video del gobierno cubano, porque ustedes saben que los privados cubanos no están todavía, aunque el gobierno está liberalizando el sistema, no están todavía autorizados para producir sin permiso del Estado. Entonces, el gobierno cubano sacó este video como respuesta a un video anterior, este video se llama Patria o Muerte por la Vida, que se llama entonces Patria y Vida. ¿Lo habrán visto? ¿Tú lo has visto, Antonio? Sí, lo vi. No entero, pero vi una parte de él. Yo vi una parte. De acuerdo. ¿Quieren que los compartan? Sí. ¿Lo compartan con ustedes? Primero para ver a quién está respondiendo el gobierno cubano con su artista, si les parece, ¿ok? Voy a colocar entonces aquí el tono. Por favor, desconecten sus micrófonos. Sí. Ya, entonces vamos a entrar a esto. Disculpa. Es tu mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Haciendo daño.
y vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, con amigos puestos, listos para morirnos, pisamos la bandera todavía, la represión del régimen ardía, Anameli Ramos firme con su poesía, como a la revolución dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. La misma nación irá vendiendo prisma, esas cosas que como me indignan, se acabó el enigma, esa tu revolución maligna, solo conquista y aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando. Bueno, este video dejó la escoba en Cuba. Se dan cuenta, tiene entonces 2.900.000 reproducciones con masivamente positivas reacciones. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Son entonces 158.000 de apruebo. 5.578 comunistas quedan en Cuba, por lo visto, que son los que rechazan. los bots de los Castro. Exactamente. Y tuvo tanto efecto que salió entonces toda la prensa cubana a denostar a esta gente, a denostar a estos artistas, que son, entre otros, está ahí también gente de zona, que son los que yo identifico más, que tienen esa canción, ¿no se acuerdan ustedes de... Fiesta Latina? Y el efecto ha sido tan potente en Cuba mismo que incluso hicieron entonces un video musical de respuesta. Y el video, no te estoy tomando el pelo. Entonces, el video musical de respuesta es este que les voy a mostrar aquí. Espérate. ¿Qué es este? ¿Patria o muerte por la vida? ¿Qué es la respuesta al video original? ¿Lo quieren ver? Tienen 408.000 visualizaciones hasta el momento. Y los likes y dislikes lo vemos después. ¿Ok? Dale. Ok. Para hacerle un análisis también del video, ¿verdad? Ahora a mí no lo aguanté mucho, pero para que todos se hagan una idea. Si ya has vuelto a equivocarte, has vuelto a pisar en falso. Mira. Has vuelto a dejar desnuda tu cabeza en el cadalso. Se han vuelto a quedar sin alma los ofensores del pueblo. Tu obsesión por el dinero, tu oficio de vende patria, le agua ese odio. Que si el juego se te tranca, no le eche la culpa a nadie, por Dios. Dale agua ese odio. Ya te mate la salida, galo con todo y corazón. Dale agua ese odio. Nunca pagan por decir que se acabó nuestro tiempo. Nunca olvides que quien paga siempre en el traidor es precio. Y yo no entro en tu juego. Rentabiliza la mente, la arrogancia del inferior. Rentabiliza mentir o confundir a los pueblos. Agua. Ya te dimos agua. Rentabiliza cantar, que estás contra la pobreza. Sientes yo pero y satín, se revuelca tu vileza.
esa forma te desprecian, así tarifan tu olor. Los que te rentan la voz, los que te incitan a odiar. Para robar ese dominó. Si a ti la vida te estresa y la coges con tus hermanos, no sabes de dominó. Para robar ese dominó. Son 62 victorias, 62 mil te esperan, millones diría yo. Rentabiliza el robo sobre tu patria y tu tiempo. Vana ilusión de poder, triste mundo de estar muerto. Espero que tengas fondo para hipotecar tu tiempo. A la revolución le quedan 72 mil milenios. Patria muerte viviremos, patria muerte lucharemos, patria muerte por la vida, patria muerte venceremos. Poderoso caballero, el metal está sonando. Patria muerte viviremos, patria muerte lucharemos. Patria muerte por la vida, patria muerte venceremos. No me molestes más que la sierra está peleada. Como quiera cantaré todo el fuego, hablan que llegó mi fiscalita con fuego. Para que mi pueblo no fuera más juego, cuando que le paran allá fuera sin juego. Que fue lo que se acabó, aquí no hay miedo, que fue lo que se acabó. Marionetas, hipócritas y banderas, vende pa' que yo tengo dos. Yo solo creo en lo que veo, pero no les creo porque no están aquí. De esos que están aquí yo no les creo. A mí nunca me vas a botar tu mayoral, a mí nunca me vas a poner tu brillante. Patria muerte viviremos, patria muerte lucharemos, patria muerte por la vida, patria muerte venceremos. Patria muerte viviremos, patria muerte lucharemos. Patria muerte, por la vida, patria muerte, venceremos. Comentarios. No, se fueron todos. Yo tampoco quería seguir viéndolo. Ah, se cayó Antonio. Ahí está. Mira, yo encuentro patético la respuesta, que no es respuesta. No se hace cargo de todo lo que dice y las fuertes críticas y fundadas del video anterior, ¿no es cierto? Un pueblo que clama por libertad, con 60 años de dictadura, con miseria, y en el fondo hace un llamado por patria y vida, ¿no? Que es justamente lo opuesto de patria y muerte, patria o muerte. Es patético, Johannes, ver un pueblo que ha sido aplastado, que le han robado los sueños a más de dos generaciones de cubanos que se han tenido que quedar en la isla. De la isla de Cuba se han ido los mejores. Todos los que han podido emigrar, escapar, salir nadando, por último, hacia la libertad, lo han hecho. Yo no sabía de gente que vuelva de Florida o vuelva de otras naciones a Cuba, ¿no? Cuba es un país miserable que no produce nada. Un tercio de la población cubana ha arrancado. Ahora, a mí lo que me impactó de este video de respuesta, en primer lugar, es cualitativamente mucho peor. En primer lugar, la calidad de la música es mucho peor que la de aquellos que originalmente que hacen la crítica. Cuando hablan de trancado, el dominó es interesante. Es una alegoría. para decir, bueno, pucha, que no está haciendo. Que tienen absolutamente detenido ese país, y ese país está como los años 60. Congelado. No congelado, la verdad es que retrocediendo, si te das cuenta, todas las ciudades se están desmoronando en Cuba. Y cuando tú ves, entonces, hay una diferencia cualitativa importante, hay una diferencia también en un punto que es central, yo creo, aquí, que es el siguiente, que no son, a ver, el arte
que está pegando, el arte que está realmente, que engancha aquí, en este, cuando tú comparas estos dos, este caso específico, no es el arte de la izquierda. No es el arte comunista, no es el arte izquierdista el que lleva entonces sí. 4.000, espérate un segundo, porque aquí hay un, espérate un segundo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Tiene entonces 4.200 pulgares arriba y 42.959 pulgares abajo, con 408.000 visualizaciones. O sea, te darás cuenta de que, aunque se hayan probablemente movilizado gente que tenía entonces interés político, más allá de lo que era el interés artístico, pero este canal es el canal, es Cuba, se llama Cuba, Cuba Debate, es el canal del régimen cubano. Sí, claro. ¿No? Bueno, ellos están compitiendo, están perdiendo, pues, porque naturalmente, fíjate que el llamado... ¿Sí? No, yo sé que hay, hay un llamado a la libertad en el primero. Sí, no, pero lo interesante del video, yo lo discutí con amigos de viendo si ya en mensajes de vanguardia izquierda, digamos, de las nuevas las corrientes, esto de construccionista y todo eso, yo no noté mucho, y lo que noté es la presencia de la bandera cubana, pero la antigua, la que fue hecha en función de imagen de la derecha, que no sé si la puedes poner por ahí, Johannes, pero hay una parte donde sale. Y ahí lo que están hablando en ese mensaje, están hablando de la verdadera patria. Ese es el mensaje que están transmitiendo, la verdadera patria cubana. Esa sola imagen de esa bandera es tremendamente potente y nos demuestra que este grupo está en absolutamente en sintonía con todos los que estamos desde hace años luchando contra los totalitarismos, no solamente de izquierda, sino con los totalitarismos en general. Hay una nostalgia respecto a la verdadera Cuba que se presenta en esa bandera, la bandera, primera bandera de Cuba, esa que sale ahí. Se dan cuenta que es muy similar a la chilena, con los colores al revés. Sí, claro. Sí, sí. Es increíble, porque fíjate que habla de nuevo de revolución, de pacho o muerte, del imperio. Siguen con el cuento de que ellos son pobres porque Estados Unidos los tiene sancionados. Cuba vende lo que puede, todo lo que tiene lo puede vender y lo vende, ¿cierto? A muchos países. Y todo lo que puede comprar con sus escasos recursos, los compra. O sea, nada influye en la economía cubana. Eso del bloqueo es un mito. Naturalmente que si pudieran comerciar con los Estados Unidos y pudieran seguirle mandando turistas, ¿no es cierto? Que seguramente se los va a mandar el señor Biden. Que beneficiaría a la economía cubana, pero digamos la historia de Cuba de los últimos un poco más de 60 años es el fracaso más rotundo de un sistema político económico, pero absoluto. O sea, Cuba, el año 60, 59, era el segundo país más rico de América, ¿cierto? Había tenido... Estaba entre los 10 países más ricos del mundo. Exactamente, tenía televisión a color, tenía trenes, tenía teléfono, una gran red de teléfonos, o sea, era, por ejemplo, incomparablemente más rico que Chile. Tenía el doble de la entrada per cápita de Chile. Y lo han convertido en un harapo, en una cosa pero miserable. Y siguen hablando del imperio y más revolución, revolución, revolución. Esto es, bueno, son psicópatas que manejan esa isla, bueno. Pero ese es el tema, ese es el tema de Cuba en sí. Nosotros sabemos que Cuba está reventado. Cuba reventó, por lo demás, también a Venezuela. Porque lo que es Venezuela en este momento es el producto, entre otras cosas, de las políticas cubanas y del sangrado que le hizo entonces saqueo Cuba a Venezuela. Y ahora vienen por Chile. Pero bueno. Están acá. Claro. Pero el tema que a mí me parece especialmente impactante es el significado cultural. Porque Cuba durante muchísimo tiempo, sobre todo para la izquierda, fue un referente cultural, musical, de escritores, etc. Y toda esa generación de cultura, si lo quieres decir así, está desapareciendo. Están perdiendo mucha
clientela, si lo quieres decir así. Lo ves también, porque esto también es una guerra cultural, si no hay que olvidar una cosa, si el poder político y el poder cultural van de la mano, eso lo entendieron los zurdos hace rato. Pero tú ves entonces las producciones que se están haciendo en Estados Unidos y están cada vez menos eco. En Hollywood, ahí donde está realmente la izquierda más potente, las políticas de autocensura que van generando entonces estas ideologías. Oscurantismo. Sí. Al final lo que terminan haciendo es liquidar la creatividad. Y esta canción que sacaron entonces de respuesta es literal, es un producto estatal. Vale, callampa. Claro, por supuesto. Eso es lo que puede producir. Okay. Sí. Cuba lo único que puede producir es revolución y muerte. Nada más. Ellos exportan revolución, nada más. Por lo menos podían producir, es decir, Juan, no nos equivoquemos, los cubanos fueron expertos durante mucho tiempo en producir propaganda. Propaganda cubana se llevaba todo por delante. Pues te das cuenta, aquí y en muchos otros campos, la verdad es que la izquierda no está avanzando. Están retrocediendo. Porque no a pesar de que tienen el poder institucional, pues la verdad es que se han transformado en algo que, con variantes, si tienes el progresismo por aquí, tienes la izquierda madura por otro lado, pues se han transformado en algo indigerible. Sí, claro. Johannes, que esa reflexión les iba a hacer. Por una parte, hay una izquierda, digamos, que es esta más antigua y que está en retroceso, el continente, pero eso no significa que nosotros como sectores, ¿no es cierto?, los sectores patriotas, los sectores que defendemos la libertad, tengamos que retroceder, ojo, porque si bien hay una izquierda que va en repliegue, hay una izquierda que va en ofensiva. O sea, claramente ellos no nos pueden competir, en este caso, en este video que mostramos, con cuál mensaje, pero si hay una izquierda, que estamos hablando ya de las nuevas izquierdas, ¿no es cierto?, del progresismo fundamentalmente, del deconstruccionismo, que están operando en Chile y están articulando discurso público, ya no desde el Estado, ¿no es cierto?, sino a través de la molecular, que el modelo de revolución molecular que aplica también a lo que es discurso y a lo que es propaganda, en, digamos, ya no espacios de propaganda, sino en espacios de publicidad. Nosotros tenemos la publicidad WOM, por ejemplo, o tenemos música, tenemos cantantes chilenos y en otros países también. Entonces, yo lo que veo es una izquierda que, claro, está en decadencia, como bien tú indicas, Johannes, que es esta izquierda vieja escuela. Pero en los países occidentales lo que nosotros tenemos es una inflación absoluta. Y ahí está donde nosotros tenemos que poner ojo y tenemos que entender que ahí era el verdadero rival comunicacional y también, como bien han planteado muchos, cultural. Ahí está nuestro rival. Pero no viene de Cuba. No viene de Cuba. Oiga, viene de Estados Unidos. Viene de los países desarrollados. Cuidado. Pero, a ver, yo te voy a decir. Viene Europa y Estados Unidos. Pero lo que pasa. Sí, pero no están. Yo creo que no están haciendo el siguiente análisis. Nadie pesca. Mira cuál ha sido el rating de los Oscars, man, desde que se pusieron progres. Nadie lo ve. Pero si nadie lo ve. Después de que nombraron a un caballero como Miss España, lo cual a mí me parece especialmente irónico, resulta que nadie ve Miss España. Se les cayó el rating en 60-70%. Me da asco. ¿Por qué? La gente está rechazando sí. El producto. Sí, obvio. Y eso yo creo que yo te diría, un par de años más va a significar, por lo menos en las sociedades que todavía sean libres, que vas a tener una vuelta de campana y muy potente. Sí. Muy potente. La izquierda, y esto es de manual, lo que ellos dicen es, convierten el arte, ¿no es cierto?, en un instrumento político. Y en el momento en que tú haces eso, la arte pierde su esencia misma, ¿no es cierto?, que es expresar, es expresar valores, es expresar principios, es que ya no son... mostrarnos la belleza. Y la es gente no, está buscando es que no, otras fuentes de eso. Y no las no hay nada original. Es que no hacen nada original. No hay creación. Si tú te das cuenta, agarran entonces en Estados Unidos, agarran, por ejemplo, Ghostbusters, los cazafantasmas, y hacen entonces una parodia, hacen la versión feminista de Ghostbusters. ¿Quién lo va a ver? Nadie. Un asco.
Un asco. Exactamente. Liquidaron la saga de la Guerra de las Galaxias. Claro. Sí, claro, lógico. Oye, un clásico norteamericano, el Día de la Independencia, porque reemplazaron este choque chauvinismo, que era la primera película, por una película que mostraba el globalismo, un mundo globalista que se defiende contra los aliens. A ese nivel llegan, se fue bien a esa película, sí, pero se fue bien en función de lo que había antes. Porque yo la película en verdad no volví a ver después que rescaté esos elementos. Y sí lo han hecho con muchas franquicias, ¿no es cierto? Que las han las asesinan. Les han quitado el sentido. Y las cambian. Nadie las cree. Yo, en serio, vi la primera de la nueva trilogía de Star Wars, no vi las otras dos siguientes. Y no las vi porque en verdad no me interesa. No me entretiene. A mí me entretiene el Star Wars donde hay un Han Solo, ¿no es cierto? Donde hay un Darth Vader, donde están estos roles, ¿no es cierto? Que nos recuerdan a las novelas viejas, ¿no es cierto? Tiene cierto remanente a esta idea del caballero. Y eso lo decontienen totalmente en la nueva película, y por eso son una porquería. Es que está toda la ideología de género basada en esas películas. Entonces, en el fondo, te quieren vender la idea de que todos somos o transgénero, o gay, o lesbiana, y ese es el único tema. O sea, están preocupados de lo que tienen entre las piernas, ¿no? Y lo que hacen con lo que tienen. De eso y del color de la piel. O sea, a mí me dicen... ¿Viste lo que está haciendo Coca-Cola? Lo vi. Si me dicen a mí, oye, viejo, pero es que tú eres racista, bueno, que eres héroe negro. No, viejo, yo la película Blade Runner la disfruté a concho. Soy un tremendo fan de Morgan Freeman. Hay Will Smith incluso en I Am Legend, man. Sí, tremenda película, claro. O en la película ¿cómo se llama esta otra? Hancock. Bueno, pero son películas hechas donde no tiene sentido de que lo que están haciendo es tratar de meterte política, y al final la gente está votando con el bolsillo, pues no les está comprando el tema. Y aquí con este caso específico creo que es solamente el paroxismo, porque cuando aparece el Estado a mandar a hacer una canción de respuesta a un par de artistas que están en el exilio, les tienen que haber pegado muy duro en Cuba. Sí, claro. Les tienen que haber pegado muy duro con esa canción. Ah, porque es muy revolucionario. Contra el sistema. Es que lo que pasa es que evidentemente cuando la izquierda, lo que la izquierda no entiende es lo siguiente, o sea, ¿quiénes son los antisistemas hoy en día? Somos nosotros. Si ellos se tomaron el sistema, el discurso público lo tiene controlado la gente de izquierda en los canales de televisión, dicen que los canales de televisión son dueños de Luxich, etc. Pero esa gente no entiende nada de política, entonces les pasan todo el discurso hegemónico. El discurso hegemónico en los colegios es un discurso deconstruido izquierdista. El discurso hegemónico en las universidades, el discurso hegemónico en la cultura, y por lo demás, cada vez más mala. O sea, pues la calidad es cada vez peor. Y si tú quieres ser hoy en día antisistema, basta con que te levantes y digas, ¿sabes qué más? Oye, imagínate lo revolucionario de este pensamiento. Yo creo que el matrimonio debiese ser entre un hombre y una mujer. Oye, Johannes. Lo patético que es que la misma gente que son el sistema se siga presentando como revolucionarios. Ellos hegemonizan el proceso. Y lo comentario que quería hacer, ¿qué fome es ser de izquierda? No, creen que están peleando contra autoridades establecidas y en verdad las autoridades dicen que sí todo el tiempo. Bueno, nada, basta con ver a Piñera, ¿no es cierto? Piñera ya anunció que quiere votación en 2 días, ¿no es cierto? Ya anunció que hay un tema ahí del 6% que vaya, de la mitad vaya al fondo estatal. O sea, no es una concesión de izquierda, es permanentemente trabajando por la izquierda. Entonces, finalmente, el sistema político completo es de ellos. ¿Qué revolución hacen? ¿Cómo se entretienen? Bueno, se entretienen destruyendo. Pero es en nuestro sector donde está el contenido, está en nuestro sector donde tú das tu opinión y, como bien tú decías, Arde Troya, y puedes disfrutar lo que disfrutaban los revolucionarios de antaño, ¿no es cierto? En esa época de izquierda, que era ver cómo la gente encontraba tu idea absolutamente fuera del sistema, ¿no es cierto? Pero ¿por qué? ¿Qué es entretenido? ¿Cómo se llama todavía el vocalista de Sex Pistols? El Johnny Rotten. Johnny Rotten dijo, sí. Pero cuando Johnny Rotten
de los Sex Pistols, que es el papá del punk, sale y dice, no, yo estoy del lado de Trump porque me dejaron chato. O sea, te das cuenta de que cuando nosotros decimos de que el punk hoy en día la verdad es que está en la derecha, ni siquiera es una exageración, es literalmente así. Es verdad. Es uno de los grandes padres del punk, y el padre del punk, entonces cuando, y ese punto, cuando decimos la derecha del nuevo punk, es cierto, representado en una persona. Si la ironía es que un sector que es minoritario, extremadamente minoritario, como el grupo LGBTQ, quieren monopolizar el mundo y hacerse dueño de todo. Entonces eso al final le revienta las pelotas a todo el mundo. Viste que Macron, digamos, cortó con la universidad norteamericana y le dijo que se fueran a la cresta, porque estaban destruyendo la cultura francesa, porque al final la reacciona con asco, con náusea. Es que date cuenta lo siguiente, imagínate lo que es para Francia, que es un país que está orgulloso de su cultura, de su tradición, etcétera, especialmente de su idioma, porque, oh, mon amour, ¿quién no se acuerda de Pepe Le Pouf? Sus avances románticos a la pobre gatita. Entonces, cuando tú le quieres y quieres hacerle entonces lenguaje de género al francés, que no se entiende. No, es que no tiene que ver con eso, es que suena como el forro a una de las lenguas que suena mejor en el mundo, entonces ahí los franceses saltan. Y cuando les quisieron hacer el Me Too en Francia, salió esta feminista y animalista, la Catherine Deneuve, a mandarlos a todos a la chucha. Les digo, ¿sabes qué, mamá? ¿Quién se han creído que son ustedes? ¿Que nosotros las mujeres francesas necesitamos protección especial en los piropos? Los mandó a la cresta. Los mandó a la cresta. Ella y otras cientos de mujeres profesionales. ¿Saben qué, mamá? No nos vengan a nosotros con que no queremos que nos hagan piropos en esta cuestión de construida. Claro. Amamos los piropos. Sí, claro. Por supuesto. Sino ¿para qué se visten así? ¿Sino para qué actúan así? ¿No? Sino es para atraer al sexo opuesto, que son los machos. Si todo, es que todo esto es una charada completa que tiene que caerse por su propio peso, como dices tú, Antonio, ¿no? Porque es una estupidez. O sea, toda esta persecución, toda esta inquisición es una película de terror. Pero es prefabricación. Fíjate que Netflix tiene serios problemas porque una gran parte de la producción de Netflix es ideología de género. Entonces la gente también le desagrada mucho, empieza una película y empieza que un tipo de homosexual, entonces porque como homosexual le hicieron esto, y, o sea, una película de víctimas. Déjate verlo, ¿no? Series completas han sido fracaso porque venden estupideces, porque la gente no quiere basura, no, porque está bien, hay excremento, ¿no es cierto? Pero tú no quieres tener en tu casa un cuadro con un mojón, pues. Sí, la inclinación del ser humano es a la belleza, es a la verdad, es a la bondad, es a distinguir el bien del mal. Y cuando llega una ideología que lo que hace justamente es que borra los límites entre el bien y el mal, y no hay ni bien ni mal, no puede funcionar. ¿No te parece, Joan? No, absolutamente. Bueno, yo lo que quiero aquí reconocer es, nuevamente quiero recordar que el Villegas recogió el tema de los niños desaparecidos en Chile. Luis. Es un tema que no vamos a soltar, es un tema del cual a esa vaca no le vamos a soltar la cola. Y espero que después del comentario de Villegas efectivamente exista más eco. Si a mí me sorprende el silencio de los medios de comunicación tradicional ante una situación que es absolutamente escandalosa. Claro. Bueno. O sea, la verdad es que no sé si me debiese sorprender a estas alturas, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú haces una denuncia como esta, no la recoge nadie. Y este es un dato para los señores periodistas establecidos, supuestamente profesionales, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La gente empieza a creer en teoría de la conspiración, señores. O sea, si la prensa oficial, ante una situación tan poco clara, digámoslo de manera muy amistosa, no dice nada. No está dispuesta a hacer ninguna gestión
para aclarar el asunto, entonces evidentemente que la gente empieza a decir, oye, ¿cómo es la cuestión? Claro. Yo personalmente me estoy preguntando cómo es la cuestión. Sí. Puedo dar un ejemplo. Cuando hay un sismo, cuando hay un terremoto en Chile, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace la prensa? Empiezan a dar noticieros y hablan de todos los terremotos que han ocurrido en Chile durante no sé cuántos años. Y así con distintos temas, ¿no es cierto? O sea, hay un robo, un crimen escandaloso, empiezan a mostrar todos los crímenes. Y es curioso. Pasó el tema de Tomasito y la prensa hace eco hablando de todos los casos de niños desaparecidos en Chile. Entonces, claro, le da espacio a los conspiranoicos, pero también nos da espacio a las personas que hacemos análisis de decir, ¿por qué en este tema no se abre una carpeta general respecto a este problema que está teniendo el país? Entonces hay uno... Es que cómo no, es que cómo no vas a creer... Alguien está frenándolo. Exactamente, está frenándolo, Antonio. ¿Cómo no vas a creer que hay alguien que tiene un interés mayor en que esta cuestión la se tape con tierra? Y después, después de lo que hicieron con las denuncias que estaban activas en Interpol, yo tengo claro de que ahí hay mano negra. No, hay poder fáctico, lógico. ¡Mafia! Johannes, se hizo una comisión Rettig en Chile por 3,000 y pico o 4,000 desaparecidos. Se llevaron años y historiadores y abogados y todo. Y de repente tú destapas, tú, Johannes, desde Austria, con tu capacidad investigativa, no, a través de la ley de transparencia, y consigue la información. Y dices, hay 54,000, hablemos de cifras, pues, 54,000 niños desaparecidos en los últimos 10 años, y nadie dice nada, ni el periodismo se interesa en investigarlo, nunca lo han hecho, ¿no es cierto? Megavisión sale al día siguiente diciendo, los niños desaparecidos son 1,000. O sea, desmintiendo sin pruebas las pruebas que tú tienes, porque ellos no aportan pruebas. Tú aportas la prueba del Ministerio de Justicia. El Ministro de Justicia no se hace cargo, Hernán Larraín. ¿Eh? No del Ministerio de Justicia, sino que del Poder Judicial. El Poder Judicial. Esas son las cifras. Pero el Ministro de Justicia, claro, el Poder Judicial. Las órdenes, el número de órdenes de búsqueda vigentes, después judicial, bien la palabra, vigentes, no es que son, no es que las encontraron de antes, no, vigentes, órdenes de búsqueda vigentes en ese documento eran 53,738. Claro. Vigentes, o sea que el Poder Judicial tenía orden de búsqueda, ¿me entienden? ¿No? Eso significa que no se había encontrado. Claro. Y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, un católico ferviente, supuestamente, que bueno, hay muchas opiniones respecto a su pasado, pero en fin, no dice nada. El Ministro de Justicia de Chile, confrontado con una sesión judicial, no dice nada. Pero está preocupado, ¿no es cierto?, de meter presos militares ancianos en Punta Perco. Y está preocupado de que se sigan pagando beneficios a los desaparecidos, pues a los detenidos desaparecidos. Hay tres comisiones legislativas que se supone que están investigando esto. Tres. Distintas. Y no hemos escuchado nada de ello. No, pues no le interesa. Nada. O sea, no, a alguien le tiene que haber interesado en algún momento para que se hayan formado esas comisiones. Ahora, ¿por qué las comisiones no están teniendo resultados y por qué no está avanzándose con este tema y por qué esto no se ha colgado, no ha sido noticia? Si eso es lo que pasa. Claro. Tienes tres comisiones distintas. Es el punto central. Hay tres comisiones. Se entiende que es un problema nacional. Se está investigando y la prensa en silencio. Entonces, ahí tú te das cuenta de que, bueno... Oh. La información disponible nos lleva a esa conclusión de que hay alguien o un grupo de agentes operando que están intentando echarle... Hay mafia, pues. Pero no cabe duda, pues. No cabe duda. No. Pero mira, nadie hace nada. Y son... Fíjate que yo vi que el promedio del último año que tú hablaste, el 2019, Johannes, son más de 30 niños diarios. Y nadie hace nada en este país. Es más peligroso, Juan. Es mucho más peligroso. Exactamente. Cuatro veces más peligroso, con todas las cifras infladas que tienen del COVID, ¿ya? Es cuatro veces más peligroso hoy en día ser niño en Chile que agarrarte el COVID. O sea, tenés cuatro veces más posibilidades de desaparecer como niño que de morirte de COVID. Sí, claro. No como niño, sino que como adulto. Sí, claro, exactamente.
Entonces ya la situación es como un poquito. No, por eso que yo puse un tuit de día y dice: el país tocó fondo. Porque con estos periodistas, con estos políticos, ¿cierto? Con estos jueces que silencian y que hay un manto de silencio sobre esta situación, Johannes, es la vergüenza mundial. Esto ha trascendido en todas partes. Si tu denuncia no creas que no va a tener efecto mundial. Esta cuestión es un escándalo mundial. Y si Chile, fíjate que en Chile está la señora de los derechos humanos. Eso es Michelle Bachelet. ¿Ah? El ángel de los derechos humanos. En su país, durante su gobierno, desaparecieron miles de niños del Sename. Y ahora se ha descubierto que en sus dos periodos de gobierno desaparecieron miles de niños y no dice nada. Ella está preocupada de conspirar para agarrarse el poder, ¿no es cierto?, a la brevedad posible en Chile. Esa es la señora Michelle Bachelet, para que la gente lo conozca. Ella no ha dicho nada respecto a 54.000 niños desaparecidos en Chile, que seguramente la mayoría son de gente vulnerable, Johannes. Porque claro, el niño Tomasito, entiendo que Tomasito, este chico que murió de 3 años, hace unos días, lo encontraron, es nieto de un intendente o sobrino de un político, de alguien muy destacado en la política chilena. Por eso que hicieron ese show y montaron el show televisivo, porque aquí no hay noticias, hay show de noticias. Entonces, todo esto muestra cuán corrupto está este país y cuánto tenemos que hacer los patriotas para recuperar el país. Pero lo que ha sucedido... Permíteme compartir, disculpa que te haya interrumpido, pero me hicieron la pregunta aquí de si las cifras eran actuales. Estoy tratando de compartir con ustedes lo mejor posible en la pantalla. Este es el documento del cual sale entonces esta cifra, ¿ok? Y voy entonces a leerles parte de este documento, si me lo permiten. Aquí dice, anexo de cifras de niños técnicamente desaparecidos y extraviados con hallazgo. Resumen poder judicial de órdenes de búsqueda y recogimiento con búsquedas vigentes, ¿ok? Vigentes. Y dice entonces 53.738. ¿Por qué esto no es un error de tabulación o de Excel o lo que sea? Porque aquí abajo entonces tenemos la cifra, ¿ya? Desglosada por niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Niñas 19.999, niños 18.914, adolescentes buscados 14.825. Y eso da entonces la cifra de 53.738 casos vigentes, separados. Entonces dice el documento, según Carabinero, este es un documento que se presentó ante una comisión investigadora. Según Carabinero se ha dado que un NNA cualquiera ha llegado a presentar hasta 11 abandonos con sus respectivas 11 OBR, órdenes de búsqueda y recogimiento. Por lo tanto, puede haber una fracción que estén vigentes, una fracción, y no presenten cierre administrativo. No obstante, no olvidemos que a diferencia de la población corriente, Sename tiene la obligación de hacer cierre de las búsquedas dando aviso a los tribunales de familia, cerrar la orden de búsqueda y recogimiento. Y a Carabineros y OPDI, cerre de prestes. Respecto al tema de la distribución etaria, llama la atención de que hay más búsquedas vigentes de niñas a lo largo del tiempo que de niños y adolescentes, tanto en los registros de Carabineros como los registros de los niños tutelados por el Estado. No olvidemos que de cada 5 abusos de tipo sexual, 4 son sobre mujeres y niñas, pero más frecuentemente niñas, ya que 7 de cada 10 abusos en Chile son sobre menores de edad. Y aquí está la tabulación detallada de las búsquedas vigentes en el Poder Judicial. ¿Ok? El primer párrafo a tener claro, cabe señalar que las cifras de 2012 y 2019 están incompletas, o sea, son más. Seguro. ¿Ok? Aquí está la tabulación. ¿Ok? Cierre de búsquedas vigentes en Santiago. Egresos administrativos por abandono declarados por el Sename. El documento no me lo chupé de los dedos. ¿Ok? Aquí está entonces toda la tabulación. Ataques sexuales en la vía pública. Este es un documento
documentos, señoras y señores, que son documentos oficiales. No es que el Estado no lo sepa. Lo calla. ¿Ok? Entonces, para dejar entonces ese punto claro, no es que nosotros nos hayamos chupado esta cuestión de los dedos. O que en este canal, nosotros, porque he escuchado sobre todo de gente, algunos de nuestro sector, que por lo visto tienen ese complejo de chaqueteo, de que Kaiser estaría repartiendo fake news. Esto no es fake news. Sí. No, claro. Y si alguien dice que es falso, a diferencia de muchos otros, yo trabajo siempre, o intento por lo menos, porque he tenido uno o dos caídas. Pero trato siempre de tener una confirmación de que lo que estoy viendo, lo que estoy presentando, tiene un respaldo. Cuando hago una afirmación de hecho. Entonces, no nos equivoquemos, señores y señores. La denuncia que se ha hecho en este canal, que ha recogido entonces Villegas, que espero que recojan muchos otros, es una denuncia que está basada en datos oficiales. No es una estamos a la espera. Al sí. lote. ¿Y qué? Johannes, ¿qué dice? ¿Qué va a decir el Instituto Nacional de Derechos Humanos? La defensora de la niñez, fíjate. La defensora de la niñez seguramente está preocupada y la peluquería. No, pero por eso te digo. La defensora de la niñez. Y el ministro de Justicia. Porque esto es una cuestión de justicia. Bueno, Piñera, olvidémonos, porque él está preocupado de cuidar su culo. Pero en fin. Pero lo patético. Lo patético es que si son informaciones internas del Estado, el Estado no haya reaccionado ante la desaparición de 30 niños diarios. Sí, es muy grave en un país de 18 millones de habitantes. Es brutal. Como tú comparabas con Alemania, por ejemplo, con Argentina. No, las cifras no dan. No escalofriante. Las cifras no calzan por ninguna parte. A menos que tú tengas en Chile efectivamente una cuestión que es absolutamente masiva y brutal de desapariciones de menores. ¿Y cómo lo sacas? Cuyas causas tienen que ser investigadas. Y hay otro punto que es central, ¿eh? Ojo con esto. Cuando tú tienes 54.000, redondeando, 54.000 órdenes de búsqueda abiertas, lo lógico es que tú automáticamente informes de niños que están perdidos a la Interpol para que no salgan del país. Por supuesto. Para que no puedan transitar de país en país a través de la frontera. Claro. La pregunta es, ¿por qué en Chile, si ya tenemos esta situación, ¿por qué en Chile no existe esa acción? ¿Por qué no se informa a la Interpol? O sea, por lo demás, eran a nivel mundial. A nivel mundial se estaban buscando 7.000 niños por orden de búsqueda en la Interpol. O sea, nosotros tendríamos casi 8 veces la cantidad que el resto del mundo presenta. O tienen que tener un sistema para sacarlos del país. Eso no es para consumo interno. Aquí, lo que pasa es que aquí tiene que haber una mafia mundial. Haber algo, aquí tiene que haber un problema, por un lado, un problema administrativo. Sí. Tiene que haber un problema. Yo espero de que esa sea la explicación, que haya un problema de contabilización, hay un problema de algo. Ojalá. Pero lo que sí tenemos claro es que tenemos ahí 1.300 y tantos niños con presunta desgracia. Niños con presunta desgracia, secuestro, etc. Y eso subió de cero el 2016 a 1.300 el 2019. 1380, una cosa así. Y eso no es normal, no es natural. 1380 denuncias por presunta desgracia. Sí, claro. Terrible. Cuando antes tenías por año una o dos. Sí, claro. Bueno, además que todas las curvas son asintóticas. Van subiendo en forma así asintótica. O sea, yo creo que la evidencia. La evidencia que hay una estructura, no sabemos hasta qué punto con ciertas participaciones probablemente lo haya del Estado de Chile, pero que existe. Ahora, cuando el Estado de Chile, sobre todo con el gobierno de izquierda,
se refieren a los niños como stock, eso te da un indicio del espíritu del tratamiento que el Estado de Chile y la casta política le da a este asunto. Entonces ahí hay información súper valiosa a través de esa declaración de la ministra Blanco. Detrás de esa declaración, en función también de la información que, bueno, ha expuesto Johannes hoy día y que hemos analizado, de que aquí hay claramente una infraestructura operando que se ha encargado de dentro del mismo sistema del Estado de deshumanizar a estas personas, a estos niños, porque lo han hecho, cuando se refieren de esa manera sí. A ellos. Como una y la respuesta de la ministra Blanco fue perfecta en revelarnos lo que está ocurriendo, porque la respuesta de ella es que esa es la jerga utilizada. ¡Ah, ya! Listo. No hablemos más. Cuando hablamos de esto, ¿no? Los legisladores de Chile no se preocupan de este tipo de cosas. Se preocupan no solamente de no cuidar a los niños, sino que de someterlo al dominio del Estado, ¿no es cierto? Convertir un cename gigante el país. Por favor, déjeme explicar una cosa pequeña. El concepto stock, ¿de dónde viene? Es un concepto comercial, ¿ya? Que viene porque tú tienes un stock. Tú tienes un stock porque tú manejas un inventario en función de una venta y compra de productos. Por eso existe stock desde un punto de vista comercial. Lo tiro ahí y lo dejo ahí para la gente tome e investigue a qué punto estoy intentando ir. Cuando tú hablas de stock, hablas de que hay un tránsito, un flujo de algo que sale versus algo que entra. Obviamente la misma infraestructura de Sename se trata y es un servicio también de adopción. Ya, ojo, no estoy yéndome tan para allá. Pero cuando tú ocupas esa jerga, estás primero tratando de como sea una especie de bienes, seres humanos, por un lado, y por otro lado le estás dando una jerga comercial de inventario. Y eso es lo que ocupaste. Y que esa jerga, la palabra Blanco sea, no es que es normal, así lo hablemos adentro del sistema. Amoral. Mira, cuando uno... Pero, si estamos 11 minutos sobre el tiempo, es hora de las preguntas. Ok, disculpa, Juan, que te interrumpa. Solamente iba a decir... que ahí está el peligro de que el Estado tenga mucho poder. Porque ¿quién puede hacerlo? ¿A quién le conviene? ¿Y quién puede encubrirlo? El Estado, pues. Por eso hay que achicar el Estado. Achicarlo y mejorarlo. Bueno, damas y caballeros, sí. Vamos a pasar entonces a las dudas, preguntas y consultas. Yo quiero aprovechar entonces esta ocasión también para agradecer a Magenta Capital, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile a través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Dudas, preguntas, consultas. Encantado. Por favor, ustedes saben cómo funciona el sistema. Por favor, hagan la pregunta a uno de nosotros tres para que podamos entonces... nosotros tres vamos a tratar de responder lo más cortito y apretadito posible para hacer pasar la mayor cantidad de o poder responder la mayor cantidad de consultas posible. ¿Ok? Consulta. A ver, un momento. Darío, se viene el nuevo escándalo versus carabineros. Al parecer, la bala que mató al niño en Maipú era de carabineros. Bueno, yo voy a responder a eso. En primer lugar, cuando tú estás en medio de un tiroteo con delincuentes, lamentablemente. Y ese es el resultado de un enfrentamiento. No puedes siempre tener claro dónde termina una bala. Ese es el primer punto. El segundo punto, el hecho de que carabineros tengan que andarse agarrando a balazos en las calles de Chile es responsabilidad de los políticos. Pues los señores políticos han dejado que la situación de seguridad en Chile se haya degradado a tal punto que efectivamente esto se haya transformado en pan de cada día. Y que ahora aparezca entonces cierto grupo político, que ya lo conocemos, tratando de explotar esto, como si carabineros pudiese de alguna manera impedir de que suceda algo así. Entonces la verdad es que se nota la mala fe, ¿no? Me dice entonces Johannes, me dicen aquí, Cabaprot, dice Johannes, lee el tweet de Bachelet, a ver qué dijo Bachelet ahora. ¿Cuál tweet de Bachelet? Vamos a buscarlo aquí. Michelle Bachelet.
Dice entonces, las desapariciones forzadas dejan muchas víctimas, no solo para la persona desaparecida, sino que también para su familia, sus seres queridos y todos aquellos que han sufrido su desaparición. Esta práctica tiene que acabar e insto a todos los estados que ratifiquen la convención. Notable. Sí, notable, porque aquí naturalmente no está hablando, necesariamente hablando de los niños, creo. No, claro. Por lo más dice algo, que es obvio, ¿no? Dice que para navegar se necesita agua. Claro. Bueno, a Toño le pasaríamos tu pregunta a Goku, pero lamentablemente en este momento está desconectado. Sí. Aquí para don Juan, ¿se sabe que le han contestado a los padres de estos niños desaparecidos? O sea, me imagino que no se sabe, porque no hay, habría que ir caso a caso. Vamos a decir lo más probable. Lo más probable es que no le han contestado nada. Claro, por algo están... Y los padres no tienen capacidad de ejercer prensa, porque a la prensa tampoco le interesa. Aquí... Doctora House pregunta, Johannes, y saludo. ¿Qué te parece la frase del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, respecto a la muerte de los dos niños? No siempre penas mayores disminuyen la delincuencia. Eso es cierto hasta cierto punto desde el punto de vista técnico. Mucho más importante, interesantemente, que el volumen de las penas, aquí estamos hablando de penas en general, es el hecho de que se tenga la seguridad de que se va a aplicar la pena. De hecho, si tú tienes una alta tasa de esclarecimiento de delitos, eso significa entonces una baja en la criminalidad, porque los delincuentes saben que si hacen algo, los pillan. El problema es cuando tú tienes entonces lo peor de dos mundos. Tienes una tasa muy baja de esclarecimiento de delitos y tienes leyes muy relajadas. Y en Chile, los que se preocupan de no castigar a los delincuentes son los jueces. Y por eso tenemos casos de gente con 170 y tantas detenciones que aparece entonces con otra más. Entonces, el señor presidente de la Corte Suprema, que se agarre él mismo de las orejas, porque los que están impidiendo, de acuerdo con su propio, con lo que es la experiencia criminalística a nivel mundial, los que están impidiendo en Chile, de que en Chile disminuya la delincuencia, son los jueces. Ahora, claro, los jueces te van a responder lo siguiente: es que en Chile no tenemos suficiente sistema carcelario. También es cierto. También es cierto. Porque resulta de que hemos generado o hemos creado una sociedad permisiva hasta el extremo, y por lo tanto se nos ha desatado la delincuencia, y tenemos miles y miles y miles y miles. Ahora, ¿qué es lo que haces con eso? Bueno, tendrás que crear otras unidades penales, tendrás que crear otras formas de pago de condena. Sí. Que sean igualmente sancionatorias. De otra manera, difícil. Aquí, don Goku, pregunta para Toño respecto a lo que la candidatura concejal, si alguien te pregunta respecto al tema de secuestro y criminalidad, ¿qué respondería? Se nos congeló a Antonio. Está reflexionando. Sí, está pensándoselo. De más rato te responde. Momento. Lipi Gabriel Díaz, don Juan, saludo de Lipi. Consulta, ¿todos estos casos tendrán algo que ver con la red de prostitución que existía en el Sename? Bueno, no lo sabemos, pero muy probablemente sí. O sea, uno digamos, las labores investigativas son en base también a intuiciones. O sea, si existía una red de prostitución, como está comprobado, como existía toda una red que hacía desaparecer niños, lo más probable de que esa misma red tenga que ver con estas desapariciones. No me acuerdo. Si esto hay que investigarlo, deberían nombrar, Giovanni, deberían nombrar un fiscal, pero realmente serio, que investigue esto. Y después hacer una comisión investigadora, pero esto tiene que ser investigado, si esto no puede seguir. Bueno, supuestamente que lo están investigando, pero la investigación no está llegando a ninguna parte. Están preocupados de la ley, están preocupados de la ley del aborto, de la eutanasia y de todas estas porquerías, ¿no? No, y de tirarnos entonces una elección con dos días. Exactamente. Ver, y esa cuestión ya va a ser absolutamente como un poquitito el colmo, porque les puedo asegurar de que si la izquierda pierde la elección, entonces van a gritar todos que fue fraude. De hecho, ya están gritando que están preparando el fraude. O sea, quitarle legitimidad a la elección es lo más estúpido que puede hacer este gobierno.
Lo más idiota que puede hacer el gobierno es cambiar el sistema electoral a 40 días de la elección. Paraos. Sí, bueno, tú sabes que la capacidad política de este gobierno es bastante escasa. Caravant, consulta, Johannes, ¿viste el audio del corresponsal de Telesur en Chile con Florencia Lagos, donde quedan claras muchas verdades? ¿Qué opinas? Se habla de fiestas con menores. Sí, eso es un, pero ese es un tema que va anexo. Mucho más interesante el resto del audio y lo vamos a analizar. Por lo demás, Fonterrock tiene un interesante análisis de ese audio y en el Nacional Libertario mañana le vamos a pegar una analizada también. Momento. La chilenita Power, muchas gracias. ¿Qué crees, Johannes? Ahora que se sabe que fue Carabineros la bala que mató a Itán, el pequeño que murió en una balacera. Bueno, Oye, le la respondiste. izquierda, ya creo que respondí a esa pregunta, la Sí, izquierda claro. va a darle como bombo en fiesta y probablemente pidan entonces que Carabineros entregue sus armas Claro, bueno, porque la izquierda va a hacer todo lo posible para dejar a la gente desarmada, por eso tienen una ley que están impulsando una ley de control de armas, a la gente honesta desarmada y a Carabineros desarmados, porque con eso entonces ellos tienen todas las armas en la calle. Van a ser ellos los únicos que puedan que van a tener entonces armamento. Eso es todo. Ahora, es absolutamente inevitable el riesgo de que suceda algo así cuando, si tú quieres que Carabineros detenga a criminales armados que les están disparando con armas de fuego y Carabineros dispara de vuelta, el riesgo de que suceda algo así está siempre dado, especialmente en Chile, donde las construcciones no son especialmente sólidas. ¿No? Ok. Siguiente consulta. Dice José Olivares, Johannes, ¿no has pensado en hablar con la tía Pati para que denuncie y difunda este caso de la maldito? Ah, la Pati Maldonado. No lo había considerado, que no tengo el contacto de ella. Tengo el contacto de alguien que trabaja con ella, pero no sé dónde lo tengo. O sea, hace mucho tiempo que lo vi, que habíamos quedado incluso de hacer algún programa en conjunto, pero eso fue hace un par de meses y nunca más me contactaron por ese tema. Pero yo te consigo Pero el sería contacto con la interesante. parte. Ojalá, bueno, si tienes contacto con la Patti, hazle ver este tema, quizás tenga las ganas de hacer algo Por mejor supuesto. ella. Iván Corrales. ¿No? Darío PLS, JK, ¿cómo nos deshacemos de Huguito Gutiérrez? ¿Viste las declaraciones que dio hoy? Parece que tiene blindaje y chip libre. Bueno, Hugo Gutiérrez está en rebeldía. No se presentó al tribunal. Por lo demás, tiene tres domicilios, lo que a mí me parece bastante extraño, aparte de un comunista que supuestamente iba a compartir sus cosas con el pueblo. Es un prófugo, es un prófugo. Si no se presenta ante tribunales, tendrá que ser detenido como Orden de arresto, corresponde. pues. Orden de arresto y listo. Es que lo busquen. Claro. Ahora, sí. El tema de los. En Chile las cosas son muy especiales, ¿no? Porque a Hugo Gutiérrez nadie le toca un pelo, de puro susto de que pase algo, ¿no? Hay gente que es intocable en Chile, por parte de Claro. la justicia, por lo visto. Para Juan, las tomas y campamentos que en su mayoría son extranjeros ilegales o supuestos refugiados respecto a la plusvalía, ¿cómo nos golpeará económicamente hablando? Bueno, a ver, hay varios temas que están relacionados. Uno es que por el solo hecho que entren inmigrantes ilegales que no aportan, que no producen, que están fuera de la ley, digamos, marginales, Chile se empobrece automáticamente por cada inmigrante ilegal que entra y que no está calificado, que no está invitado. Además, los campamentos son fuentes de delincuencia, de prostitución, de drogas, y naturalmente que van a generar una presión sobre viviendas económicas y va a bajar la plusvalía de todo los inmuebles que estén en las cercanías. O sea, todo esto es un proceso de empobrecimiento de Chile y de los chilenos. Y
en términos de seguridad nacional, constituye un problema severo de seguridad nacional. Cuando un país cierra, abre su frontera y se llena de extranjeros, está en serio peligro. Y en términos de legalidad, ¿es un delito por parte del Estado no expulsar a esa gente de Chile? Porque evidentemente, de acuerdo con la ley de inmigración vigente, estas personas no deberían poder encontrarse en Chile si no son capaces de sostenerse a sí mismas por sus propios medios. Exactamente. La ley vigente, y a los señores políticos, activistas, jueces, etcétera, recordarles una cosa, que no está a criterio de ellos qué leyes aplican y cuáles no. Pero bueno, eso es lo que uno dice como ciudadano, porque uno tiene que cumplir las leyes. O los señores políticos son señores feudales, hacen lo que se les raja en gana, ¿no? Dicen por aquí, Claudio Vera dice, hay videos de cámara de seguridad en el barrio Meix donde se muestra a pareja de colombiano haitiano, hombre o mujer, tratando de robar niños de sus coches. Un video vi en esa materia, sí, hace un tiempo atrás, no sé si te acuerdas. Pero bueno, son formas de criminalidad, naturalmente, que las terminas importando, sí. A ver, Chile tiene ahí un problema serio, porque si tú no tienes empleo, si tú no tienes cómo mantener a la gente ocupada con trabajo, entonces no te puedes sorprender de que aumente la delincuencia. Y si tú a eso, más encima, le sumas la importación de gente que viene de países que han sido brutalizados, como Venezuela, es un país brutalizado por el régimen, es un país brutalizado por la delincuencia, es un país donde las formas de delincuencia más extremas se han hecho endémicas. Entonces no te sorprendas de que gente que ya no le tiene respeto a la vida llegue a Chile y continúe con las mismas acciones que hacían allá. Porque resulta que robar en Venezuela hoy en día es bastante poco lucrativo, ¿no? Era lógico. Hacen las cosas, ¿a dónde? O sea, hacen las cosas más atroces que tú te puedes imaginar, que no se pueden mostrar los videos en cámara. Las cosas que hacen en Venezuela. Correcto. Y aquí yo no estoy planteando de ninguna manera de que la mayoría de los venezolanos sea así. No. No estoy planteando tampoco de eso. Estoy venezolanos. Planteando simplemente de que existe ese riesgo, y cuando tú no tienes control de fronteras, no tienes control de antecedentes. Cuando los antecedentes, el certificado de antecedentes de Venezuela lo expide un régimen como el venezolano, así de corrupto como el venezolano, que tampoco podéis confiar en el certificado antecedente. Entonces tiene un problema mayor. ¿Antonio? Uh-huh. No se te escucha, Antonio. Está ahí mudo. La voz. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Ahí sí. Ya, no, lo que les iba a decir, que el agravante de la situación en Chile es adicionalmente carabineros. Ajá. O sea, ni siquiera tenemos una infraestructura formal, ¿no es cierto? La concreta, la que es de la calle, que sea capaz de enfrentarse a esto, porque ya hay en Chile desplegado un dispositivo a nivel nacional, que es el Instituto de Derechos Humanos, que se encarga de perseguir a carabineros cada vez que hace un control y hace cumplir sus atribuciones, que es controlar el crimen. Con el adicional que la izquierda, en su planteamiento ideológico, están por un lado aliando el crimen, ¿no es cierto?, que esta idea de la interseccionalidad, y adicionalmente tienes que la izquierda, en el planteamiento de lo que han hecho en calle, tratan a los delincuentes como que fueran personas que tienen que ser reprimidas y tienen que ser dejadas en libertad, ¿no es cierto? Están pidiendo libertad para los presos de la revuelta. Entonces el sistema completo en Chile está diseñado para invitar a delincuentes de otros países a venir a Chile. Estoy hablando de los delincuentes, al igual como dijo Johannes, para nada estoy haciendo una generalización con respecto a los que entran de manera legal y que vienen a... Sí, lógico. También es un problema, pero es otro tipo de problema. La Corte Suprema prohibió la deportación. ¿La Corte Suprema? ¿No la prohibió? No. Bueno, me alegro. La Corte Suprema dio vuelta el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique. Así que efectivamente se puede deportar, por lo menos eso. Me dice entonces la doctora House, consulta, Johannes, podría hacer un directo junto a Sergio Melni, que estaría muy interesante. Lo he intentado varias veces y Sergio no estaría, ¿cómo se dice esto?
estaría dispuesto a hacerlo, pero cada vez que trato de solidificar que ese vamos, se me hace muy difícil ubicarlo. Anda muy, muy, muy ocupado. También es candidato, Sergio, por lo demás. Sí, claro. Concejal Las Condes. El Rocket Kaiser, ¿qué opina de los anuncios que hará Piñera esta noche para sacar adelante la nueva reforma de pensiones? Opino que cualquier cosa que reformen a estas alturas desde el gobierno, honestamente, habría que escuchar las propuestas, pero en general, si es una propuesta buena, se la va a rechazar la oposición. Probablemente traten de hacer una cuestión como híbrida con las propuestas de la oposición, que hace un empeoramiento al sistema, porque le va a dejar más plata a los políticos en el bolsillo. Ese va a ser el resultado de esto, si eso es todo. ¿No? Me dicen, parece que te saltaste un super chat. No vi aquí un super chat. Ah, oh, aquí. Francisco Olmo, saludos, Jota. Saludos a los panelistas acá en la octava. Hace tiempo que no se ven militares fiscalizando el toque de queda. ¿A qué creen que se pueda deber? Es una pura estupidez la del toque de queda, por lo demás. Sí. Yo creo que el tema del toque de queda es una pura. Oye, es que no tiene mucho sentido. Sí. Hoy día, ayer pasó una cosa inverosímil, que justamente Axel, hermano, lo destacó en un tuit, la oposición, que tiene consenso, de que la renovación del estado de catástrofe y la del toque queda tiene que provenir de un análisis científico que la justifique. Entonces Axel dice, es la primera vez que se escucha algo cuerdo. Sí, ¿no? Pero entonces, a ver, exigen lo correcto por las razones equivocadas, mi estimado Juan. Porque ¿qué es lo que han hecho hasta el momento? Han apoyado todas estas estupideces, o las han exigido, pues no olvidemos que la izquierda exigió cuarentenas totales a la Argentina, los argentinos lo están haciendo maravilloso, y resulta que ahora que quieren joderle la agenda de seguridad al gobierno, porque el gobierno está usando esta cuarentena para impulsar su agenda de seguridad, o sea, para mantener el sistema sin que explote. ¿Ya? Entonces, en este momento en que el gobierno está usando esto como... Claro, ahora dicen, oye, ¿por qué no escuchamos el tema de la ciencia? Y resulta de que lo que hemos estado diciendo en este canal, hace meses, donde cuánta gente nos vino a tratar de conspiranoico, tal cuestión, y de repente aparece la gente de izquierda diciendo, oye, ¿por qué no escuchamos la ciencia? No, exactamente. ¿Ah? Entonces yo dije, quiero que se ahora, ahora escuchemos la ciencia. O sea, lo interesante, Juanito, es lo siguiente. Cuando tú vas a restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, normalmente tú escucháis la ciencia antes de hacerlo. Por supuesto. ¿No? ¿No te aguantáis un año? No, claro. Antes de hacerlo. Y que tengas todos los daños, ¿no? Exactamente. ¿Ah? Un año completo. ¿Qué se hace ante una cosa así? Que la oposición diga algo cuerdo. Uno dice, bueno, ¿qué es lo que traman, no? Es la primera vez en todo el gobierno de Piñera en que dice por lo menos un concepto lógico, algo coherente y cuerdo. Escuchemos a la ciencia, escuchemos los argumentos. Tan simple. Los argumentos tan de Corte. Simple. ¿Dónde están, claro. ¿Dónde están los datos que dicen que las cuarentenas sirven para algo? Exacto. ¿Dónde están? Comparemos entonces los países. Exacto. Aquí me estaban preguntando, Joe, ¿te vas a pasear por la tele cuando vengas a Chile? No sé, no creo que me quieran invitar. Y lo otro, ¿viste el sí. de traste que le hizo Henry Boyce en la TV a la comunacha de la CUT? Estuvo notable, sí, Henry Boyce. Una paliza, le dio una paliza. Una masacre. Muy, muy ahí buena. Se ve la diferencia. Ahí se ve la diferencia entre un tipo de la capacidad y la profesión de Henry Boyce y una profesora que nunca ha trabajado en nada, que se dedica a instigar para destruir el país. No, si la diferencia, ahí tú, lo que tú viste, Juan, es más la que energía. Eso. Tú viste la diferencia entre Henry Boyce, que es un tipo convencido de aquello que dice, y tantos otros políticos de la centro-derecha, que van ahí, es como una cuestión como, además, no, que una cosa ni una, exacto. Y la verdad. No, sí, claro. Los derechistas progres. Henry no fue a explicarse a sí mismo. Fue a explicar sus ideas. No fue a pedir disculpas por ni una. No, por nada. Una masacre. Y eso,
Y si nosotros consiguiéramos que el 10% de los políticos que dicen representar nuestro sector lo hicieran, sería otro país. Sí, claro. Absolutamente. Sí. Pero es que la gente que es así es incómoda. Y como son incómodos, y los sistemas, y los partidos políticos son sistemas donde te tratan de hacer aerodinámico a los intereses del partido, pero no necesariamente a los intereses de la declaración de principio, el partido, no, a los intereses del partido, porque tú tienes una cuestión institucional ahí. ¿Ya? Entonces termináis con gente que no sirve, que le sirve al partido, pero no le sirve necesariamente a la causa política. Sí, sí. Ese es el tema, esa cuestión de que no, es que no peleemos. Esa es una cuestión muy chilena, ¿no? De que el tipo que entra a la pelea, entonces es como desagradable, que no. Sí, claro. ¿Ya? Muy conflictivo. Conflictivo, esa es la palabra que les encanta. Tú eres encanta. Johannes, tú en particular eres muy conflictivo. Conflictivo. Ya te lo han dicho, ¿no? Antonio Arroyo es conflictivo. Juanito Legüedé es conflictivo. Todos hay que armar el más caballero. El más caballero soy yo. Claro. Claro. No, pero hagamos la corte y armemos el partido de los conflictivos. Claro, exacto. Claro. ¿No? Y Goku es el más conflictivo de todos. Si lo tenemos claro, lo tenemos, ya lo tenemos catado ahí. Identificado. Exactamente, lo tenemos plenamente identificado, don Goku. Ok. Último, si llegaste harto tardón, pues Antonio, ¿alguna? Sí, tuve problema ahí con... Para... Sí, sabemos. En vez de quedarse ahí hasta el final del programa, tenía que irse en auto, entonces, bueno, ya, está bien. El Pantallas dice, Arroyo, vi un video de unos venezolanos que literalmente le murieron la cabeza a un peruano atunazo. O sea, la gente que está entrando, son todos delincuentes, entrar no legal ya es un delito. A ver, es cierto que entrar no legal ya es un delito y sí, o sea, yo tengo, no hemos visto por suerte en Chile, o tal vez no por suerte, por encubrimiento de los medios, no hemos visto una noticia similar, pero yo creo que es un tema de tiempo y en Perú la cosa está brava, o sea, los peruanos tienen también su sentido nacional, su sentido de autopreservación y claro, han habido enormes problemas con general con muchos inmigrantes venezolanos. Y yo vi el video, o sea, esa gente eran claramente delincuentes de lo peor, lo lanzaron a un río, a una persona, más allá que sea. Por lo menos yo, el video que yo vi era ese, era que dos venezolanos en Perú lanzaban a un río, tiran a un peruano para abajo. Y de hecho, mostrando de hecho una actitud xenófoba, ellos, esos mismos venezolanos con respecto al contra los peruanos. Y yo francamente, claro, a uno le da escalofrío eso y uno empieza a pensar hasta qué punto está entrando esa gente a Chile. Y bueno, ahí la pregunta es que ver, pero ¿qué pasa que no hay control? Que Johanna hace un rato hacía esa reflexión, si todo parte de la base de eso. No sabemos quién está entrando y ese no es uno de nuestros únicos problemas. Tenemos problemas de seguridad en el sur, ¿no es cierto? Hay terrorismo en el sur. ¿Cuánta de esa gente que está entrando en verdad son miembros del SEBIN, ¿no es cierto? O son derechamente soldados del mismo régimen de Maduro que los están metiendo acá. La situación en Chile claramente, y como bien lo decía hace un rato en otra intervención que hacía, es generalizada del desmoronamiento, ¿no es cierto?, de nuestras instituciones, partiendo por Carabineros, ¿no es cierto?, partiendo por este tema de que se legitima la idea de fronteras abiertas en Chile. ¿Sí? En eso está hoy día la izquierda y en eso coparticipa el gobierno. Nosotros tenemos hoy día en Chile... De verdad, nosotros tenemos fronteras abiertas, está entrando quien quiere, no hay un chequeo de antecedentes, ingresan de manera ilegal, ¿no es cierto? Ni siquiera sabemos si están habiendo verdaderos chequeos con incluso la gente que entra legal. Sí, la gente que entra legal, ojo, tiene que tener... Mira, mucho antes de Trump, cuando uno inmigraba a Estados Unidos, cuando uno llegaba como turista, te hacían un chequeo de pie a cabeza. De hecho, a mi papá, que hace años atrás viajamos juntos, creo que a él fue uno, a uno de nosotros nos dejaron un bien rato retenido, en función de nada, en función simplemente de controles rutinarios, para verificar bien los antecedentes y hacer un examen profundo de quién era esta persona. Y eso hay que hacerlo, es obvio. Y de hecho, no solamente pasa en Estados Unidos, en Colombia también pasaba con todo este tema que ellos tuvieron en el pasado, el problema del narcotráfico, el problema de las agrupaciones terroristas, y hacían controles exhaustivos donde tomaban a una persona y la tenían durante horas y mala suerte, porque es un control, digamos, al azar. Y en Chile estamos teniendo una situación muy similar a la Colombia, por tanto, no sería ridículo plantear de que tuviéramos controles así de severos, por un tema de seguridad nacional. Claro.
Aquí vamos cerrando. Caro Antis, Antonio o Johan, ¿qué opinas? Yo voy a responder esta. ¿Qué opinas de que Baltasar Garzón afirmó que están todas las condiciones para que Piñera sea juzgado en la Corte Penal Internacional? Debo recordarles, damas y caballeros, que Baltasar Garzón es un juez que fue entonces expulsado de la corte, del Poder Judicial español por prevaricador. Es un juez que tuvo que pagar condena, que fue condenado por delincuente. Sí. Entonces, ¿Y de qué? es un juez que tiene relación muy cercana con el régimen de Maduro. Así que lo que Claro. diga Baltasar Garzón me tiene absolutamente sin cuidado. Es un delincuente, un criminal, Eso es. un prevaricador, un asesino judicial. Es un tipo que no respeta los derechos humanos. La verdad es que ya hace mucho rato que se lo debieron haber dicho en la cara. Se lo dijeron en la cara sus pares en España, que no están tan corruptos como los jueces chilenos. Bueno, y es el Mira. abogado de Alex Saab, el delincuente de lavado de dinero más grande de la historia del mundo, que es el que ha lavado todo el dinero del régimen venezolano. Está en esta isla de Cabo Verde, ¿no? Y el En Cabo abogado, Verde lo tienen detenido, sí. claro, y el abogado es Garzón, lógicamente. Bueno, cuando tengamos un gobierno patriota nuevamente en nuestro país, va a pasar algo similar a lo que pasó con Cardona, ¿no es cierto? Cuando intenten procesar justamente a alguien, no se va nomás. No, sí, Se queda porque chico. vamos a decir, oye, sí, tampoco existe ninguna razón. Chile nunca ha reconocido la jurisdicción internacional para casos en que puede ver el Poder Judicial chileno. Así que bueno, Sebastián Piñera, el problema con Sebastián Piñera es el siguiente, que si se ve obligado a quedarse en Chile después de la maravillosa gestión que ha tenido, entonces yo no sé si él preferiría quizá una prisión en el extranjero. Ahora, Johannes, Puede ser. un punto importante que se nos va. Si es cierto que Piñera puede eventualmente ser juzgado en una corte penal internacional, va a ser por culpa del mismo Piñera, que está fomentando todas estas políticas globalistas y de venta de la soberanía de Chile. Así que ahí hay un mensajito también para la casta política chilena, sobre todo para esta centro derecha cobarde. Ojo, ojo, porque esa Por cuerda que supuesto. ustedes han estado diseñando pueden terminar siendo colgados ustedes mismos. Esa Y misma, con esa todos, misma ¿ah? soga. ¿Eh? Y todos. Todo, Y todo. los jueces también. Y cerrando el programa, yo quiero dedicarle un par de versos a don Sebastián. El siguiente, porque bueno, él es el que tiene que recibir, es la persona a la cual, o sea, donde está la dirección de esta carta, dice entonces la moneda. La sotana no hace al monje o el uniforme al guerrero, no transforma en señor al hombre el tener muchísimo dinero. No basta con majaderas mandas para regir este duro suelo, que pide más que posar la banda a todo presidente chileno. Así que, damas y caballeros, Muy bueno. les quiero agradecer sus aportes. Enrique, lamentablemente, no alcanzamos. Sí, deberíamos tener una segunda enmienda, una primera enmienda y deberíamos tener una serie de otras cosas también. Pero lo vamos a tratar en el próximo programa. Muchísimas gracias de todas maneras. Y nos estamos viendo. Damas y caballeros, este ha sido el Nacional Libertario y queremos aprovechar todavía de saludar a nuestro auspiciador, Magenta Capital, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo. Ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile, a través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Damas y caballeros, esta ha sido Nacional Libertario, que tengan una agradable velada. Hasta luego. No, no. Hasta luego.